La filtración de documentos del Pentágono sigue provocando un dolor de cabeza al gobierno de Biden. Nuevos datos revelan que Washington tiene pánico sobre las capacidades de la nueva tecnología balística de Pekín. Autoridades de la cúpula militar estadounidense admiten que el poderío del gigante asiático ya puede penetrar las defensas del tío Sam. Ahora Washington lo pensará dos veces antes de molestar al gran dragón. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Tras la filtración de más de un centenar de documentos clasificados del Pentágono, se conocieron las fuertes inquietudes de las autoridades militares estadounidenses sobre las capacidades balísticas de un nuevo desarrollo chino. Las autoridades del Ministerio de Defensa estadounidense admiten que sienten mucha preocupación por el desarrollo del misil balístico DF-27, el cual fue puesto a prueba en los últimos días, obteniendo marcas impactantes. Según los datos de la inteligencia estadounidense, el misil chino cubrió una distancia de más de 2.000 kilómetros en menos de 12 minutos. Según las estimaciones de los militares del tío Sam, esto pone en jaque sus capacidades defensivas. Los periodistas rastrearon las declaraciones de altos funcionarios del organismo estadounidense con respecto a las capacidades de Pekín y descubrieron deliberaciones preocupantes en ese sentido. Una de las piezas filtradas al público es un documento clasificado del presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, donde se hace eco de una prueba realizada por China el 25 de febrero de este año. Allí se informa que el gobierno chino realizó una prueba exitosa del misil balístico Dongfeng 27, DF-27, con capacidad para ojivas hipersónicas, el cual sobrevoló una distancia inusitada de más de 2.000 kilómetros en menos de 15 minutos. Según las fuentes a las que tuvo acceso el medio Daily Caller, el misil aún está en fase de desarrollo, pero sus capacidades están demostrando que China ya puede atacar de manera efectiva distancias más allá de la segunda cadena de islas del Pacífico. En este sentido, el Pentágono admite que el dragón asiático ya tiene capacidad de penetrar los sistemas antimisiles que la Casa Blanca tiene distribuidos en distintas zonas de Asia-Pacífico. China tiene una alta probabilidad de penetrar los sistemas antimisiles estadounidenses, así indica el informe publicado el 28 de febrero, tres días después de las pruebas chinas del misil balístico. La segunda cadena de islas a la que hace referencia el informe estadounidense es la frontera oriental del Mar de Filipinas e incluye las islas Agasawara y las de los volcanes de Japón, así como las Marianas, que abarcan Guam y Nueva Guinea Occidental. Esta región es crucial para Estados Unidos, pues la considera la segunda frontera de contención de la Casa Blanca frente al avance de China en la región. El reconocimiento de que las defensas estadounidenses en esta frontera ya son obsoletas preocupa al Pentágono. La información disponible sobre las capacidades reales de este misil balístico chino son aún desconocidas. No existe mucha información al respecto y el gobierno de Xi Jinping mantiene un perfil bajo al respecto. Según un informe del Departamento de Defensa estadounidense de 2021, se describe al DF-27 como un misil balístico de largo alcance con capacidad de alcanzar objetivos a 5.000 y 8.000 kilómetros de distancia. Estas estimaciones arrojan el dato alarmante de que las verdaderas capacidades del misil chino lleguen a clasificarlo como misil intercontinental. De ser así, la segunda cadena de contención estadounidense se vería seriamente debilitada.
En este contexto, no es casual que la administración Biden haya puesto tanta atención en reforzar el suministro de insumos militares en Filipinas, Corea del Sur y Taiwán. Empieza a reconocer su vulnerabilidad en esa región. Hace unos días atrás, el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin se reunieron con el secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, y su encargado de Defensa. La reunión tuvo lugar en Washington, donde se anunció la creación de 4 nuevas bases militares estadounidenses en suelo filipino, las cuales servirían, según sus declaraciones, para asistir en desastres naturales principalmente. Sin embargo, los representantes estadounidenses aseguraron que las mismas también servían para disuadir a China. En este sentido, es claro que la función humanitaria de esas bases militares es secundaria para el Tío Sam. Este encuentro tuvo lugar luego de que ambos países realizaran uno de los ejercicios de mayor envergadura en la historia de Filipinas, lo cual se complementa con la gira que el propio Biden realizó durante el año pasado por esa región. En este sentido, es evidente que Washington apuesta a reforzar sus enclaves de influencia en las regiones cercanas a China. Entienden a la perfección que están perdiendo territorios comerciales rápidamente y su única vía es la amenaza militar. Por su parte, desde el gobierno de Filipinas expresaron que esas bases no servirán para atacar a China. Tal parece que los representantes filipinos tienen muy en claro que no quieren enojar al Gran Dragón. Sin embargo, también es cada vez más claro que no podrán jugar a dos puntas por mucho más tiempo mientras tengan el pie del Tío Sam presionando sobre sus cabezas. Washington busca confrontación y China hace todo lo posible para mantener la estabilidad en la zona. Con este telón de fondo, se entiende mucho mejor las grandes preocupaciones del Pentágono por el desarrollo balístico chino, especialmente por la falta de información que existe al respecto. La potencia del gigante asiático sigue desvelando el sueño de Biden y ahora ya existen documentos que lo confirman. De todas maneras, vale preguntarse si esta preocupación del Pentágono no es solo una manera indirecta en pedir más dinero al Congreso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.